participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Nuestro invitado especial de hoy, para abrir, el doctor Alberto. Por aquí, doctor. Hola. ¿Cómo está? Bien, usted. Muy bien, muy feliz de tenerlo por acá, de que sea mi primer invitado del año. Así que hoy estamos de lujo por acá con usted, con su presencia que siempre es para nosotros, bueno, más que un honor tenerlo porque, pues, evidentemente usted es el jefe. El jefe de todas nosotras. Nosotras estamos felices de trabajar con usted, con este movimiento que hoy va tomando fuerza, cuerpo y ganas. Yo creo que muchas ganas de salir adelante, de como movimiento crecer y captar al ciudadano que también está buscando un cambio para Venezuela. Usted es el que lleva la bandera inicial, por supuesto. Nosotros somos sus seguidores. Y lo acompañamos en esta travesía que realmente, aunque puede ser un poco cuesta arriba, porque evidentemente hay una dificultad importante. ¿Ah? Es cuesta arriba. Es muy cuesta arriba, por supuesto que sí. Pero bueno, siempre hemos mantenido la esperanza de que en algún momento vamos a lograr realmente calar como necesitamos hacerlo. El Movimiento Repúblico pienso que ya para este año estamos, digamos, consolidando un poco más nuestra propuesta, qué es lo que queremos exactamente para Venezuela. ¿Qué es lo que vemos? Yo iniciaría haciéndole una pregunta, a ver, ¿qué me puedo contestar por ahí? ¿Cuáles son las mayores verdades y mentiras que hoy por hoy en la crisis y en la política venezolana? ¿Cuáles son esas verdades y cuáles son esas mentiras? Hoy estamos en un limbo, los que estamos claros en lo que hay en Venezuela, pero el que está dentro, ¿cuál es esa realidad? Ya. ¿Estamos comenzando? Sí, doctor. Tiene la palabra. Ay, Dios mío. Yo creí que estaba era un poco en las introducciones. Bien. Bueno, eso es igual a preguntar por los mitos de la política venezolana. O sea, los mitos, vivimos de mitos. Los mitos son, digamos, supuestas construcciones mentales que llegan a ser costumbre, ideologías, propuestas, programas, todo lo que implique la actividad humana sobre el medio social y político. Y entonces hay que distinguir lo que está encarnado en realidades y lo que se queda solamente en la denominación, en la superficialidad de nombrar las cosas y proponer cosas, pero sin ninguna capacidad de bajar a tierra nada. Entonces, por ejemplo, el mito del nacionalismo, por ejemplo, ¿sí? Es una cosa que es común a todas las naciones, es decir, es un mito. Es decir, ¿qué es lo que hace mover el espíritu humano hacia la defensa de un terruño? Bueno, es algo que es concreto, pero es intangible. No se puede medir su efecto, sino distorsionadamente por ideologías que hasta se matan por el bendito nacionalismo. Entonces, uno de los grandes mitos de la política venezolana es esa de cultivar el nacionalismo que encarnan supuestas ideologías, por ejemplo, el chavismo, que nos ha tenido 30 años ya en esta locura. Si vamos a febrero del 92, del 92 al 2002, 10, al 12 y al 22. Ahora se cumplirían entonces 30 del mito del nacionalismo encarnado por el mito chavista. El mito chavista es un poco más complicado porque se ha definido como patriótico y socialista y antiimperialista. Y eso no es verdad que fuera así inicialmente. Es un mito que lo fueron adornando cada vez más. Entonces, una de las desgracias nuestras es que una buena parte del país se nos hizo
partidaria de esa frivolidad política ideológica que es el chavismo. Y frente al chavismo, ¿qué hay? Bueno, el mito de la democracia, es otro gran mito. ¿Qué es la sociedad venezolana? ¿De verdad es una sociedad democrática? No, lo que hubo fue 40 años, efectivamente, de gobiernos donde la gente participaba en la elección de un tipo allí que era el encargado de dirigir el Estado. Y después armaba toda una clientela partidista a las que se llamaba, digamos, partidos de la democracia. Y el juego democrático sería la cantidad de discursos y estupideces que se decían en los mítines, en las reuniones, en el Congreso, en todo evento revestido de esa mitología de la democracia. Y bueno, entre mitos socialistas, mitos democráticos, mitos de las tradiciones, en realidad hemos vivido artificialmente atados a muchos falsos conceptos, y habría que ver qué puede ser verdadero motor de una construcción de cultura nacional, de cultura política, me refiero, guía para la acción de los ciudadanos o canal de expresión de los anhelos, de los reales anhelos de la gente, y que es superficial y que es superfluo. Por ejemplo, suponer que Maduro representa otra cosa que una corte de ampones que se han tomado el Estado para sí, para explotar los recursos de Venezuela o lo que queda de ellos de forma inmisericordia para robárselos masivamente, y de que la concurrencia a elecciones es apenas el disimulo de una pelea por ese robo, por el producto de ese robo, de las minas, del petróleo, de lo que queda, de la renta, del presupuesto. Bien, nos debatimos entonces en esa supuesta contradicción, el mito del socialismo y el mito de la democracia. Y en el medio, ¿qué hay? Bueno, otros mitos adicionales. La hermandad bolivariana con Colombia, ya va, pues si que a los colombianos les interesa su mito particular de su manera de administrar ese territorio desde 1830 para acá. Y han logrado ser más aliados de Estados Unidos que Venezuela. Y a nosotros se nos dejó al garete mientras Colombia estaba bajo el regazo protector de Estados Unidos. Entonces, hay la supuesta pertenencia común de Colombia y nosotros al occidente. Es otro mito. ¿Qué es el occidente? Para Cuba, ¿qué es el occidente? Hace 62 años, Cuba no es de occidente. Es una digamos, marginal comisaría rusa allí en los asuntos del Caribe. Y Venezuela, el gobierno bolivariano, al igual que la FARC, el ELN, ahora el Petro, son expresiones de esa misma política antioccidental, anti Estados Unidos, que más o menos se abre paso en nuestros regímenes políticos. ¿A dónde va Venezuela en medio del agotamiento de este mito? Bueno, va paralelo. El agotamiento del mito chavista-madurista va al lado del agotamiento de la tal democracia, porque esos demócratas se han ido, digamos, acostumbrando a la idea de que mejor pactar con Maduro. Y entonces empieza la mitología de parecer que somos realmente de oposición. Entonces todo es un juego, todo es una estafa, donde Guaidó es ahora un prócer. ¿Y quién lo puso de prócer? ¿Quién fue el que lo nombró? Tres años en su farsa de prócer. ¿Viste? Que todo va como, no sé, tú conoces esa muñequita rusa, la matriusca, que es, tú la abres y hay otra matriusca. Y hay otra, sí. Aquí es grandes mitos que recubren otros mitos, y vamos abriendo como si fuera una cebolla quitándole capas, y nos queda la médula de todo esto. Empezamos con muchos otros atrás, pero sin ir tan lejos, estuvo Capriles, era una muñeca y adentro había otro, y luego cuando abrimos había otro, y finalmente nos quedó la muñeca esta maquiavélica de Guaidó, que lo que ha hecho es aprovecharse de la buena fe del venezolano, la esperanza de un cambio, y ha llenado sus arcas, que es lo que normalmente hacen los chavistas, porque finalmente yo lo considero a él un chavista
puesto ahí, dibujado como un opositor falso, como muchos otros que ya hemos visto. Además, por ahí escuché a este señor llamando a revocar a Maduro cuando se supone que es ilegítimo. No puedes revocar a una persona que es ilegal o es ilegítima en un cargo. Entonces, son dos abstracciones. ¿Qué es la legalidad? ¿Quién puso la ley? ¿Quién dice que esto es legal o ilegal? Ajá. Más aún, más mitológico aún, es la legitimidad. ¿Qué es lo que hace legítimo algo? Lo que hace legítimo algo es el compromiso de cumplir la palabra empeñada con un pueblo que creyó en eso. Ajá. Él creyó, ¿cómo se llama? Guaidó ha correspondido a las grandes esperanzas y expectativas de la población en su liderazgo. Lo frustró todo. Luego es ilegítimo. Tan ilegítimo como Maduro, que se hizo el estafador profesional, el estafador serial, al hacerse otra vez presidente en unas elecciones fraudulentas. Entonces vivimos entre ilegales e ilegítimos. Resultado, la torta histórica para Venezuela. Por supuesto. ¿De dónde? O sea, realmente, si lo vemos desde la parte de quién va a ejercer la ley, es que los que ejercen la ley son todos unos bandidos. Entonces, a su vez. Adicional a eso. Otra estafa adicional, la supuesto aparato o supuesta institución de la justicia. Pero Dios mío, ¿cómo va a ser una institución que imparta justicia una institución espuria, nacida del fraude y presidida por un ampón? O sea, pero resguardada por una capa de oficiales que tienen una cantidad de reglamentos que se burlaron todos para eternizarse en esos cargos y que a su vez son asalariados del cartel de Sinaloa, son parte constituyente del cartel de los Soles, una capa de ampones militares uniformados que defienden un amponato civil. Todo es así, todo es una estafa, todo es una impostura. Finalmente, doctor, todas estas instituciones, porque si vamos al Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo hay un ampón, confeso. Ese presidente, me refería a él. Si nos vamos a lo que vendría siendo el CNE, bueno, ni hablar. Lo que hay ahí es una gente amañada a la trampa, porque todo viene centralizado desde la raíz, que todos son delincuentes. Yo creo que no se salva ninguno. No sé si me equivoco, pero creo que no se salva ninguno de ellos. Todos han robado. Pues no sé quién es peor. Y ahora ha llegado por fin el punto de preguntarse, ¿qué es peor, Maduro o la oposición a Maduro? No puede ser peor la oposición, porque ya Maduro es lo suficientemente trágico para Venezuela como para no desear que exista algo peor que ellos. Pero es que la oposición hace un curso intensivo para tratar de ser peor que Maduro. Resultado, estamos en medio de dos plastas que compiten a ver cuál ocasiona más daño, cuál estafa más la buena fe de la población, cuál es más ilegítimo, cuál es más ilegal, cuál es, digamos, portador de las peores perspectivas. No tenemos suerte, mija. No tenemos suerte. Sí, evidentemente sí. La verdad es que yo creo que cuando con la aparición de la primera vez de Chávez, yo recuerdo eso, quedó eso grabado en mi memoria, la primera vez que yo vi a ese señor de televisión junto a dos malandros diciendo que por ahora no lo había logrado. Y acabó con las vidas de cualquier cantidad de personas inocentes. Y ahí es donde realmente, no sé si ahí inició nuestro calvario como venezolanos, creo que empezó antes, pero es ahí donde empezamos realmente como a arrastrar ya la cruz. Porque Venezuela igual venía de un proceso, digamos, no era el mejor proceso. Y creo que eso hizo que la población pensara que Chávez era la mejor oportunidad que había para mejorar el país. Digamos, en un grupo, una población que ignoraba un poco quién era este señor. Realmente. Sí, pero ahí donde empieza entonces a tener valor conocer la historia para poder comparar la formación profesional de Pérez Jiménez y su papel como presidente de la República. Bien. Bien.
era de un ejército de gente relativamente mucho más formada en los años 40 y 50 que en los años 60, 70 y peor todavía en los 90 con Charismo. Bien. Eran administradores, mira, hubo grandes administradores en la llamada dictadura perejimenista. Había, por ejemplo, un sentido de la disciplina, había un acatamiento al presupuesto y a las normas de administración pública. Ladrones hubo, por supuesto que hubo ladrones, claro. Pero había una previsibilidad de las cosas. Se cuenta, y eso corresponde con muchos testimonios que nos dan veracidad de esto, de que las obras cuando Pérez Jiménez se pautaban para una fecha determinada y se cumplían. Es más, se hacía la obra. Bueno, eso fue degenerando al punto que después, sobre todo después de Chávez, pero ya con Chávez, las obras se presupuestan y no solo no se terminan, sino que desaparecen el presupuesto y se roban toda esa vaina. Resultado, ya va, son dos Venezuelas, dos instituciones, dos tipos de administradores del presupuesto. Entonces, eso hace que haya una brutal diferencia entre la Fuerza Armada de la época de Pérez Jiménez, capaz de generar incluso la imagen que teníamos un ejército prusiano, disciplinado, etcétera, y esta rochela de lúmpenes y de vagos y ladrones, ¿entienden?, en el que se ha constituido la Fuerza Armada Nacional. Hay diferencias sustanciales. La misma institución fabricó una mitología que ella misma destruyó por testimonio malsano de sus propios integrantes. Y tenemos entonces esa situación de desastre nacional del Estado como institución de todas las de todo el corpus social y político, que se ha ido ahora corrompiendo de tal manera que no queda hueso sano, porque la más íntimo de ese Estado, que son las fuerzas que lo defienden, su capa cortical, su policía, sus fuerzas armadas, ha terminado constituyéndose en el peor mal de esa sociedad. Entonces estamos cada vez peor, porque cada vez es peor la gestión de esas instituciones del Estado. Ahora, esto nos retrotrae a los problemas básicos de todas estas discusiones. El Estado claro. venezolano todavía es una institución confiable, viable, mejorable. No, eso se reventó todo. Mientras hay una institución armada y una institucionalidad que puede dar un 23 de enero y una junta de gobierno a la que le hace caso la gente y se convoca unas elecciones y va a las elecciones y empieza la renovación por 40 años del cuerpo civil político del país, bien, ¿qué quedó de eso? Nada. De esas instituciones quedó la rochela lumpen, los desclasados, los ladrones, los pillos de toda clase, que no hacen nada porque todo lo reventaron. Las leyes no sirven para nada, las instituciones no le hace caso a nadie, y entonces tienes ahora un país a la deriva, un Estado a la deriva, no hay instituciones que puedan salvar el Estado, y lamentable, tengo la peor de las noticias, todas esas descomposiciones terminan en guerras civiles, ¿sabes? Terminan en... O sea, nosotros, según, digamos, elementales percepciones de la historia de los países, de otros países y de nuestro propio país, lo lógico es que esto termine en una descomposición tal que amerite la insurgencia de nuevas instituciones surgidas de la desesperación popular, que lleven a confrontaciones armadas en la población y a la fractura del territorio, porque no hay Estado que logre mantener la unidad, no hay instituciones sólidas que le den viabilidad a ningún gobierno. Entonces viene el tema de si seremos capaces de sobrevivir como nación, porque toda nación puede sobrevivir si hay un Estado que administre sus mejores fuerzas y sus mejores recursos y oriente sus mejores, digamos, su cultura del orden y de la disciplina y de la ley. Al desaparecer todo eso, desaparece la razón de ser de una nación. Venezuela puede dejar de ser una nación. Mira qué gravedad lo que ha ocurrido con el chavismo y la MUD administrando esta desgracia nacional. O sea, podríamos desaparecer realmente. Oye, creo que ya estamos casi desapareciendo. Bueno, mira, 7 millones de venezolanos se fueron del país porque para ellos, entre ellos tú y yo, digamos, llegamos a un punto donde aquí no se puede seguir viviendo, por las razones que sean.
o por persecución o por inviabilidad de nuestros recursos económicos o por inviabilidad de nuestra digamos, paciencia, ya no somos capaces de soportar un país de tal nivel de desorden y nos fuimos, ok. Bueno, pero eso puede seguir creciendo al punto de que haya, no sé, una hambruna, una corrupción aún mayor. La gente cree que, hey, los males de una república pueden ser muy distintos. Venezuela puede morir lentamente de un fenómeno como el que se está viviendo, donde la ausencia de ley, de patrones, de disciplina, la ausencia de moneda nacional, fíjate tú qué detalle este, la ausencia de instituciones económicas confiables, la ausencia de respeto a la propiedad, origine un estado de caos tal que, bueno, la gente diga, yo me voy de aquí. O me voy de aquí o me meto en la Rochela, que es lo que está ocurriendo. Desde las capas de élite adinerada de Venezuela, pasando por las capas medias, hasta los grandes sectores populares que viven en la indigencia, el país entero se ha disciplinado al desorden del chavismo-madurismo, a vivir en el caos, a vivir en la pobreza más abyecta y a vivir del robo, del desfalco, de la oportunidad de cogerse unos reales mal habidos. Es decir, es la disolución del cuerpo social, el abandono a toda disciplina. Eso es gravísimo para una sociedad. Por supuesto. Lo que pasa es que ahí nos juega algo en contra, doctor, y es que en este momento, en Venezuela, hay un ambiente, digamos, no sé si fantasioso o cómo llamarlo, que muestra un país con abundancia, muestra un país donde circula muchos dólares, donde hay muchos bodegones y hay mucha comida, pero es para un grupo selecto. Y sí, para no, 3% de la población. Por máximo. Supuesto. Entonces, hay dos realidades. Hay una Venezuela que sí está muriendo completamente de hambre, que no puede acceder a nada de esto, que no tiene acceso a ese tipo de alimentos. Y hay otra donde uno se pasea por las Mercedes y ve que cada vez hay más lugares de lujo, bodegones en todas las esquinas, entras a los bodegones y dices, esto es de otro país, esto no es de aquí. Entonces, es como, ¿qué pasa con ese volumen? Porque finalmente ese volumen que vive en la miseria es mucho más grande que el otro. Pero no hay una reacción aún de la población. Ahora, ¿lo puede haber? Esa es la pregunta. Porque si eso está allí y no han estallado los tumultos cotidianos, es que hay un mínimo de expectativa y eso es lo que el mérito, comillas, lo del mérito, no es ningún mérito, digo, la astucia de Maduro es haber comprendido que estaba totalmente agotado el modelo chavista-madurista. La gente creerá que yo estoy exagerando algo. No, no. El más convencido de que el tal socialismo fracasó es el tal Maduro. De una forma tan radical llegaron a esa conclusión que abandonaron toda nacionalización, toda confiscación, todo control de precios, toda regimentación de la población. Lo único que queda desnudo es la capacidad de represión brutal. ¿Bien? De sus cuerpos armados y de sus milicias ad hoc, de sus milicias especiales, para, mediante el atropello brutal, puro y simple, mantener un mínimo de disciplina. O sea, reventar la protesta mediante represiones y misericordia y, sobre todo, el premio y el castigo derivado de tener o no acceso a comer, por ejemplo. ¿Bien? Claro. Las cajas parece que van a desaparecer también, si no han desaparecido. Pero surgió el pequeño comercio. Es que las sociedades, los humanos tienen la buena costumbre de no dejarse morir sentado en un taburete, ¿entiendes? Buscan la manera de sobrevivir, ¿entiendes? Porque es un dictado de su fisonomía, de su naturaleza. Entonces, ¿qué ha ocurrido mientras fenecía y decrecía y se acababa el tal socialismo y la propiedad de Estado y PDVSA y las grandes fortunas que tenía el Estado venezolano? La medida que eso se fue acabando, entonces se hizo incremente la, ¿cómo se llama?, la lucha entre las capas que viven de la burocracia.
Esas batallas por una concejalía, por una alcaldía, eso es, dame el derecho a mí a robar yo ahora, me toca a mí. Ya tú cogiste, no te toca. El otro recurso es el tráfico de drogas, o sea, la mercancía codiciada por algún pequeño sector que sencillamente ve premiada su pequeño riesgo a cambio. Hasta una diputada, acaban de agarrar a la diputada más joven de la constituyente chavista, agarrada manos en la masa con 6 kilos de cocaína. O sea, eso se presta masivamente entonces a vivir del delito. O se vive del delito, o se vive de las rapiñas últimas del Estado que protege y permite robar, o se vive entonces del esfuerzo individual de vender algo. Una vez que se acabó lo que era, digamos, las fábricas, los productos que podías elaborar con la poca materia prima o importada que podía hacerse, entonces lo que va quedando es, está bien, todavía queda un sector privado heroico que sobrevivió, pero el grueso de la actividad privada, esa actividad de distribución de lo ya distribuido, redistribución de lo ya redistribuido, o sea, una cadena interminable de segmentos del comercio y de segmentos de la distribución que, bien, llevan entonces a que cada quien viva con un poquito, con un rasguño. Entonces, cuando tú consideras un buen ingreso, vamos a suponer $20, $25 diarios, que comparado con los $4 que da el pago de un servicio de enfermera o de maestra escuela, hay que ver la diferencia. ¿Hay quien gana $20? Bueno, los que acomodan carro en un estacionamiento de un restaurante de lujo en Caracas, por ejemplo. Eso repelan 15, 20, $30 en un día. Ajá, ¿para reunir cuánto? 200, $300 por mes. Es una fortuna. No, es lo que apenas permite sobrevivir. Pero es que esa pequeña fortuna de $200 o $300 es, en comparación con el que vive de un salario público, efectivamente un privilegio. Entonces, los tales privilegiados son gente de 100, 200, $300 mensuales. La economía se hizo entonces una cuestión, una franja muy pequeña de venezolanos que están en esa franja. Esos son los que eventualmente consumen uno o pocos productos de los bodegones. Los que llegan a ganar miles de dólares, por ejemplo, distribuyendo, sí, hasta dólares también, que los revenden, o los que, digamos, venden cocaína, bueno, o los que tienen una bomba de gasolina, porque eres coronel y tienes una bomba de gasolina, te matraqueas y vendes a dos precios, el precio disimulado ante el gobierno y el precio al que realmente le vende al pobre infeliz que necesita esa gasolina casi como la propia vida, el propio oxígeno. Claro. Entonces tienes esa economía paralela que ha ido ganando espacios cada vez mayores y ha ido generando esa economía delictual masiva, esa economía de la chamba, del redondeo, y esos son 2/3 de los venezolanos que viven en esa situación. Por supuesto, con gradaciones distintas. Los que logran ganar hasta 1,000 o 2,000 dólares mensuales, si tienes una bomba de gasolina, te redondeas 10, 15 mil dólares. Un coronel, por ejemplo, eso es un buen salario, pues. Pero no es salario, es robo, es estafa, claro. Es matraca, es rapiña. Bueno, y entonces una sociedad toda estructurada alrededor del delito, ¿en qué puede terminar? Termina en una sociedad descompuesta, llena de toda clase de desigualdades. Venezuela hoy es más desigual que en época de la colonia, de la llamada colonia, la época en que eran las instituciones españolas replicadas en América las que dividían blancos criollos, blancos peninsulares. Clase media no se escucha, eran los allegados, los... ¿Entiendes? Y entonces el pueblo llano, que era semiesclavo o era peón de hacienda, etcétera, servidumbres de distintos tipos. Pero desde esa época no se veía tal diferencia social, de que aquella época habían 2-3% de gente a la que le sonreía el consumo completo o semicompleto y el resto que estaba pelando. Bueno, ahora es igual. Y finalmente, doctor, estas personas que entran en un nivel de desesperación donde su salario viene siendo $4 o $5, con buena suerte pueden llegar a 10 o a 20, uh-huh.
empiezan a buscar la manera también de meterse en el negocio, de buscar a ver cómo chanchullan algo, cómo se meten en una corrupción de algo, cómo entran en el narcotráfico, así sea vendiendo de a poquitico, cómo tracalear, porque cómo sobreviven. O sea, la bolsa Club, de hecho, desde su origen es basura. Eso es basura lo que llegan esas bolsas. Me consta. Adicional a eso, tienen unos ingresos que yo ya no logro entenderlos, pero esto que usted dice que es una realidad, el que logra hacerse $300 y piensa que tiene mucho dentro de un país que para vivir, porque creo que es el país más caro del mundo en este momento, para estas zonas donde puedes ir a comprar y encuentras todas las marcas, Gucci y todo, necesitas muchísimos dólares. O sea, $2,000 no son suficientes. Entonces, esta población que vive en esa miseria empieza a rasgar, a ver de qué manera se involucra también, aunque sea que me caiga algo, porque ¿cómo sobreviven con $5? ¿Cómo viven con un salario de $10? Es imposible. Y pero acuérdate que hay las dos dinámicas. La búsqueda del mejor salario dentro de del perraje general, de la materia colectiva. Y la búsqueda de, ¿cómo se llama? De reproducir en algo la prosperidad de los pocos. O sea, son dos dinámicas donde ¿cuál gana? Nosotros tenemos una vieja dinámica que era el mayamero. Habían personas con alto nivel de ingreso que convertían su salario en dólares, llevaban para Miami, tenían casa, carros, familia, estudios de sus hijos, etcétera, todo mayamizado, y el pueblo venezolano se quedaba allá. Eso fue mejorando a tal nivel que después se transformó en aquella época la ley de despido injustificado de Carlos Andrés Pérez en buscar que te despidieran porque te daban tus prestaciones y podías llevar a los hijos a Disney World. ¿Bien? Disney World. Entonces, el viaje a Disney World era muchos segmentos obreros llegaron a ir a Disney World. Muy bien. Ya fueron a Disney World, ya eran, digamos, se quedaron con la basurita del mundo mayamero. Bueno, eso fue invertido completamente. La inmensa mayoría del país fue expulsada del acceso a Miami por esa vía de llegarle a Venezuela las migajas, y resolvió más bien venirse para acá. Es decir, son 4 o 5 millones en el Miami Mundial, llamémoslo así, y entonces ahora mandan algo para Venezuela para que sobrevivan los familiares y la gente allegada. Resultado, hay dos economías, la economía dolarizada y la economía que vive de las migajas de la economía dolarizada. Por ahora, solo los familiares de los dolarizados pueden vivir, yo no voy a decir decentemente, pueden sobrevivir en aquel país. Pero 4/5 partes de los venezolanos están viviendo de lo que queda ¿cómo se llama? De las sobras del mundo mayamizado de la dolarización colectiva. Porque no es posible ganar en dólar en Venezuela, salvo que hagas un negocio privado o una actividad privada. El gobierno no va a dar los dólares a una enfermera, a un empleado público de ningún tipo. Y bueno, te das el caso de esa contradicción de, bueno, donde el ejemplo más preclaro, lo que puede uno decir, es este pobre matrimonio de dos profesores en Mérida que abrieron la puerta y estaba la mujer muerta y él viviendo con la mujer muerta. O sea, ya no era coraje para salir, para llevar a la mujer a enterrarla. Dios mío, muertos de hambre en su casa. Profesores de la universidad de los Andes. Ah, ¿y eso de dónde viene? Ah, si te hubieras montado en un avión hace 25, 30, 40 años y sobrevolabas Mérida, veía que 2/3 de la ciudad de Mérida era de techos rojos, de techos de urbanizaciones construidas por 30 años de presupuesto cada vez más grande de la Universidad de los Andes, que había generado una capa de
usufructuarios de ese presupuesto universitario que llegó a ser de Mérida una ciudad, bueno, privilegiada en el punto de vista de los ingresos. Y la Universidad de los Andes era una universidad que distribuía ingreso nacional a esa capa privilegiada de, no eran grandes privilegios, pero sí era un privilegio ser profesor de la Universidad de los Andes. Mira lo que quedó, gente muriendo a mengua y de hambre en su propia casa, sin siquiera tener impulso para sacar tu mujer muerta y sepultarla. Bien, esa es la Venezuela de Maduro. La Venezuela de Maduro es la ruina general que acabó con todo. ¿Y qué está surgiendo en su lugar? Una Venezuela que no conocemos, una Venezuela distinta y ajena a todo aquello que conocimos en el pasado. Una Venezuela de la rapiña, del cuánto y pa' eso, pero de forma generalizada, de la política como ejercicio venal, por definición corrupto en la vida de los partidos y organizaciones. ¿Y ahí qué viene entonces? Si hay hambre cada vez mayor, si hay destrucción de la propiedad en su última expresión, digamos, no de perder la propiedad, sino de que no te sirve de nada ser propietario de nada. Es otra forma de perder la propiedad, porque claro, te han usurpado tu derecho a usufructuar esa propiedad, produciendo algo que te dé un ingreso. No, eso tampoco existe. Entonces, ese estado de postración general que administra el señor Maduro, como podrás entender, señor, es un eufemismo, el ilustre Maduro, otro eufemismo, es ya la prueba fehaciente de que esa clase política de miserables, de rateros, de criminales en última instancia, bueno, lo que merece es ser colgado por el pescuezo, no otra cosa. Por supuesto, sin duda alguna. Doctor, después de la doble adjudicación a la falsa oposición venezolana en Barinas, el narcogobierno aplica de nuevo la protectora a Iris Varela en Barinas. ¿Qué pasa ahí con esos Chávez? Sacan a los Chávez y ponen a Iris. ¿Qué viene? ¿Quién está detrás? ¿Quién está adelante? Ahora, ¿están dando ellos entre ellos mismos? Ya, finalmente. ¿No había eliminado la figura del protector? Bueno, la eliminaron, pero aquí colocaron a esta señora de nuevo. Entonces, en teoría se supone que ganó la oposición, uh-huh, y como le dieron la victoria, le colocaron a Iris, que es una señora un poco malandra ella, que maneja los planes y que ahora va a ser la protectora de Barinas. Protectora quiere decir no te puedes coger todos los reales, una parte va para nosotros otra vez. Llega este señor Garrido a pasarse de vive. No, señor, eso no es suyo, eso viene para acá. Eso sigue bajo los canales regulares habituales. Entonces, esto de protector es protegerse ellos, en realidad se protegen ellos, de la distribución del ingreso mal habido. Claro. Pero finalmente sacan a los Chávez. Sí, pero dejan ahí a otros tipos que es igual o peor que los Chávez. Mira, el problema es creer precisamente que puede haber una mejoría porque elijan un vagabundo esto de la MUT o sus filiales. No es lo mismo. Es lo mismo porque es una clase política hipercorrupta, educada en la corruptela pura y simple, en el cuanto es para eso, solo que cambia un poco. En lugar del discursito chavista o madurista, tienen el discurso opositor. ¿Y cuál es el punto de encuentro? Corrupción, el usar los cargos públicos para, yo no voy a decir enriquecerse, pues ya eso es casi imposible. Se enriquecen los que ya se enriquecieron, pero eso ya, lo que queda es el decreto, digamos, la distribución de migajas miserables, porque es que acabaron con el Estado y su supuesta riqueza fea. Ajá. No sé. Doctor, ahora, la falsa oposición en supuesta cabeza pública por Guaidó pasó de sus tres mantras ahora a negociar con Estados Unidos una reducción de sanciones. Esto en virtud de ir nuevamente y reanudar un diálogo en México. Uh-huh. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, que es un pronóstico probable. Esto es lo que llaman la política bajo Biden. ¿Bien? Esto es un nuevo signo de los tiempos. Ya no estamos en la época de Trump, que saca una flota allí,
para el Mar Caribe a pasearla frente a la costa venezolana con la amenaza de o vas cediendo o te sacamos a tiros. Eso, bueno, terminó con Trump. ¿Qué viene ahora? La era Biden es, mira, volvemos a la época dorada. ¿Cuál fue la época dorada? Los Clinton, Obama, y el símbolo de esa colaboración con el gobierno chavista, que lo apoyó 20 años, 18 años a Chávez y a Maduro, es entonces aquel señor Shannon, del Departamento de Estado. El adjunto de Shannon era el señor Story, ahora embajador nombrado por Trump, pero sigue bajo Biden, y que entonces es el encargado de rehacer las relaciones a como eran bajo Obama y bajo los Clinton. Pudiera decirse, pues usted sí es mal hablado, también va a acusar a Trump. Es que Trump, yo no sé ni siquiera si Trump conocía el tal Story, porque la separación de poder de Estados Unidos y a su vez en la subdivisión de las instituciones del Estado norteamericano, el Departamento de Estado tiene instituciones propias con su propia burocracia. Eso que llaman el Estado profundo es algo tan sencillo como que hay 10, 15 mil funcionarios permanentes en todas las ramas del poder de Estados Unidos que se autojustifican o se mantienen por encima de todo con una especie de pacto de sangre entre lo que es el riñón del Estado norteamericano como Estado imperial y que defiende intereses de determinada élite. Bueno, ese señor Story, defensor de la política tradicional del Departamento de Estado, nos devuelve a la época en que Shannon iba regularmente a Caracas a negociar con Maduro, que se encontró con Diosdado allá en Puerto Príncipe, etcétera. ¿Qué es la política de Story? La política de Shannon del Departamento de Estado, bueno, que tuvo unos años un poco fuera de control, no de control, sino fuera de los hábitos, y que llegó a puntos casi de colisión. Ojo que no ha desaparecido, porque por la vía de Colombia el Departamento de Estado defiende en su ala dura y con sus factores del Pentágono, defiende, cuidadito Maduro como te pasa de la raya porque te metemos un susto en la frontera colombiana. Las bases norteamericanas en Colombia señalan de que aunque se esté hundiendo todo el continente, hay unos intereses norteamericanos en Colombia todavía que pueden dictar la pauta de cuáles son los límites para meterse con los intereses norteamericanos en el área de Sudamérica y Caribe. Pues bien, ¿qué viene entonces con el señor Story? Autorizado por el señor Biden a volverse a entender con el chavismo. Vino la oferta de México. La oferta de México era negociar un estatus, ya habiendo Maduro aceptado que se acabó el socialismo. Él no lo dice, no lo van a decir nunca, pero claro, eso se acabó. En realidad ellos pueden entenderse ahora y a nombre de las nuevas élites. ¿Y cuáles son esas nuevas élites? Bueno, la boliburguesía, que nunca dejó de estar en la crème de la crème del sistema económico venezolano, la gran banca, con su ¿cómo se llama? Sus banqueros prófugos y sus banqueros de allá, a los de siempre, ¿eh? Y los bolichicos, que son esta capa especial de hijos de las grandes familias caraqueñas, grandes familias de las apellidotes, que son ahora los nuevos ricos, a los cuales hay que sumar una especie de bolichico rojo, pues toda aquella capa de pervertidos funcionarios económicos del chavismo que negociaron bonos de la deuda, hay como vasos comunicantes. El pelón Capriles, por ejemplo, y Merente, que repartieron 100 mil millones de dólares, se dice fácil, ¿eh?, del Banco Central en bonos de la deuda que compraron a precio de gallina flaca, la élite compradora de bonos, y que se los ha transformado en activo financiero en la banca mundial. Esa élite caraqueña está muy bien con Maduro, se han entendido con él, y han hecho comprender finalmente que, chico, es bueno que negocies. Y la perspectiva vista desde Washington es con un muchacho, ese ya es sesentón, este tal Nucete, ¿cómo se llama este muchacho, chico? Dios mío, Leopoldo Martínez Nucete, ministro de
del presidente de 24 horas, ¿cómo se llama? Dios mío. Carmona. Carmona. Ajá. El ministro Acordiplan de Carmona, que duró 24 horas en el poder, ese Martínez Nucete, operador financiero del Partido Demócrata Norteamericano, gran donador, recogedor de fondos para la campaña de Biden y para la MUD, ese es el agente oficial en Washington de el señor Borges, del señor, ¿cómo se llama este? Tecchio, etcétera, y de, por supuesto, la familia Guaidó. Y entonces tenemos ahora que esa gente, con Biden a la cabeza, habiéndole hecho, ¿cómo se llama?, campaña Biden, pues todos eran partidarios de Biden, entonces ellos se acomodan con Biden. ¿Y qué viene ahora? Bueno, inicialmente era la operación de México, pero hay una cosa que siempre se le olvida, que el sistema político norteamericano no tiene una unanimidad y una cohesión tal que implique, por ejemplo, que el señor Alex Saab, que le zampó a Estados Unidos no sé cuántos miles de millones, ¿cómo se llama?, lavados indebidamente, entonces le iban a echar el guante por decisión del aparato judicial norteamericano. Resultado, le echan el guante y se arrecha, ¿cómo se llama?, a Maduro. No, no se puede agarrar a Saab. Pues sí se va a agarrar, pues Estados Unidos tiene hecho a que ese delincuente pague cárcel aquí. Y costó lo que costó, pero se lo trajeron y está preso. Si le meten 20 o 30 años, es lo que todavía se discute, pero está preso. Entonces Maduro se calienta y se va de México. Bueno, tardará un tiempito en que tendrá que aprender que es que no se puede hacer lo que le dé la gana a cualquiera de los aparatos distintos del Estado americano. Mire, señor Maduro, nosotros queremos ayudarlo, podemos facilitarle cosas. Igual que los sobrinos de la primera combatiente. Los sobrinos de la primera combatiente están calando 18 años por haber y que querer traer cocaína. Pero en realidad le pudieron agarrar fue 2 o 3 kilos. Esos son los más salados, porque entonces le agarraron 2 kilos en tan chico, en los últimos 3 minutos entraron en cualquier coyote esto de frontera. Pues bien, estos pendejos los agarran y los transforman en figuras ejemplificantes de lo que les pasa a sobrinos de una familia presidencial que quieran meter cocaína o planear meter cocaína en los Estados Unidos. Les dan para 18 años. Bueno, entonces, cuando por fin va aprendiendo esta gente, bueno, es que se le va enredando todo porque Maduro de bruto cree que puede chantajear. O me sueltan a Saab o renuncio a la negociación. Bueno, renuncia, le dirán. ¿Quién pierde al renunciar a lo de México? Pierde Maduro, porque allí tenía él la posibilidad de negociar cierta mayor solidez, porque iba a entrar Guaidó y las tropas ¿cómo se llama?, de la MUD, a santificar a Maduro como presidente hasta el 2024. Ellos se devuelven entonces y empiezan otra vez la rochela de que son conspiradores, no sé qué cosa, y la odiada MUD, que son agentes del imperialismo. O sea, vuelve otra vez la retórica tonta esta de polarizar el país en base a que tenemos entonces una oposición absolutamente vendida a los yanquis, ellos son anti-yanquis. Bueno, disfruta, le dirán, pero no van a soltarte a Alex Saab. No te lo vas a soltar porque no depende de Biden. Eso es otro aparato del sistema americano. ¿Entiendes? Y allí es donde se concentran esos grandes lobbies, los que fueron expropiados o escaldados de la política de Maduro, pues, vía PDVSA, vamos a suponer. Entonces, bueno, mátenlo. Acaben con el tal Saab. Bueno, fíjate, acabo de usar la palabra mágica, PDVSA. Ese era el gran lobby en Estados Unidos. Gran lobby de negociación. Bueno, el Maduro lo perdió con las figuras del amor. Por lo tanto, marginales en extremo no son. Guaidó tiene los recursos de la posibilidad de vender 5. Son 11, 20, 11, 15, 20 mil millones. Nadie sabe cuánto vale la tal Cinco. Pero es un activo importantísimo. Son 2-3 mil millones de dólares que están en oro en Inglaterra. La empresa esta, Monómero, lo que sí viene es una perspectiva general de acabar con lo que les toque administrar, porque mira Monómero. Monómero tenía un ingreso, no sé, 100, 200 millones de dólares, qué sé yo, por venta de fertilizantes, y se la robaron masivamente, chicos. Allí iba cada uno me le da, ¿cómo se llama? Yo recuerdo mucho el caso de
que se supo de unos narcos que fueron y negociaron su propia urea, pues, con la oposición venezolana dueña de monómero. Y el gobierno colombiano viene en este, no nos metamos en este lío porque es palabras mayores las relaciones con Venezuela. Pero esta historia de que Guaidó es un paseante por allí solitario, no, Guaidó representa unos intereses muy importantes de la boliburguesía, de los bolichinos, esa gente fuertemente. ¿Cómo te explicas tú que la MUD haya tenido 20, 50, no, 112, 114 diputados durante 5 años sin presupuesto? Había un pote de los bolichicos que mantenían los sueldos de todos esos tipos. Y ahora descubren, de golpe se salen las noticias por ahí, de que a Guaidó le han dado 1.500, 2.000, 3.000 millones de dólares. ¿Y qué los hicieron? Ah, se los han repartido, porque ellos reparten entre ellos. Claro, lo que han hecho es hacerse ricos y repartirse esa cochina entre todos. Así es. Finalmente, es que son lo mismo. Hay un perdedor, el país, el Estado, la sociedad venezolana, todos perdemos con esta clase política de miserables y cacos. Son todos cacos. Uno de corbata, otro lumpenes. O encorbatados recientes, o sea, es un perraje de distintas razas, uno de raza empinada o de nariz alargada, qué sé yo, y otro perro zurrero, como decimos en mi pueblo, perro de baja estofa, pero son todos perraje. Sí, definitivamente sí, doctor. ¿Qué debemos hacer cada venezolano de a pie y nosotros como movimiento para enfrentar todo esto? Claro. ¿Qué podemos hacer? Ya. Mira, no sé, pero en todo caso he visto dos veces el mismo mensaje, Johanna, que hay una tercera persona que quiere ser agregado para pedir la palabra y no sé qué cosa. No sé. No, ella coloca quien desee. Yo no me meto quien desee ingresar a hacer una pregunta y conectarse en vivo, puede hacerlo. Ella está invitando a los participantes a que lo hagan. Yo estoy aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer, doctor? Nosotros como movimiento, el venezolano de a pie, ¿qué podemos hacer? Algo deberíamos poder hacer, algo, aunque sea. Ya va, no solo algo, mucho, hay que hacer muchísimo más bien, porque esto se está agotando. Usted ha dicho eso muchas veces. Bueno, sí, alguna vez va a tener que ser verdad, porque de verdad se está agotando. Estamos nosotros agotados también en el camino, bueno, esa es parte del problema. Pero muchas de nuestras tesis tienen la mayor vitalidad desde que empezamos a plantearla hace 21 años, 22 años. Ojo, la diferencia entre los opositores, en última instancia, va a ser aquellos que tengan credibilidad por haber dicho antes de que Chávez llegara al poder que esto venía como proceso y que durante 21, 22 años, 23 años, porque hay que incluir la batalla electoral del 98, anunciamos el desastre que significaba esta gente y los que se han venido, digamos, a expresar solamente en los últimos años. Y además con un lenguaje oblicuo, ambiguo, etcétera, etcétera. Hay alcaldes de 8 o 10 años, que ahora, bajo Chávez, que ahora son portavoces. Hay figuras, digamos, de la élite caraqueña, que yo no voy a nombrar personas, figuras de esa élite, de los grandes apellidotes de Caracas, que bueno, vienen sosteniendo, pues, tesis de que esto es insoportable y lo hacen desde el país, y han recibido maltratos incluso, pero tienen una vida como especie de protegida por las grandes masas medias y sobre todo por la facilidad para organizar y para mantener equipos. La política es recurso, mujer. Es plata. ¿Cómo vas tú a montar en un país de hambriados? ¿Cómo vas a montar una sede de partido si no estás dispuesto a pagar alquiler y a quien cuide la casa y a que pagarle la vida a quien vaya a abrir la casa, o pagarle los autobuses o los teléfonos celulares? Y mantener un activista, digamos, que no sea un voluntario sacrificado y mártir en Caracas, mantenerlos cuesta 200, 300, 500 dólares. Bien. Entonces, los que pueden hacer eso, claro, es gente financiada.
¿De qué somos los repúblicos? Los que no nos financia nadie. ¿Y por qué no nos financian? Bueno, porque somos muy deslenguados. Porque desde hace 23 años venimos diciendo que esta plaga hay que acabarla a piedra, plomo y candela. ¿Qué vale que usted diga piedra, plomo y candela y usted no se viene para acá a echar plomo? ¿Y quién le dijo que estoy obligado a ir a echar plomo para allá? Yo estoy describiendo un cuadro histórico-social de inevitables consecuencias de colusión histórica, de colusión política y militar que siempre ocurre en la historia. Ya veremos cuando haya esos fenómenos de colisión qué papel jugamos. A la gente se le olvida que cuando, ese famoso aforismo, digamos, cuando nunca estamos más cerca de la claridad que cuando se acerca el final de la madrugada. Nunca es más oscuro el ambiente que, digamos, que antes de salir el sol. Pues bien, la posibilidad de que esto termine abruptamente está precisamente inscrita en esta etapa de putrefacción total del Estado venezolano. Yo soy de los que cree firmemente en que este Estado colapsa y de ese colapso surgirán fuerzas nuevas, fuerzas que reanimen las batallas de mucha gente. Por ejemplo, yo llegué a una conclusión hace pocas semanas que yo sé que me cuesta mucho y mucha gente no me la cree, pero yo tengo el deber de plantearla. A ver, en estricta y sana lógica, toda crisis terminal de un Estado se lleva por delante la unidad de sus Fuerzas Armadas. La crisis militar está en el horizonte cercano de Venezuela. ¿Cómo va usted a creer que pueda haber crisis entre esa pandilla de vagos y maleantes uniformados? Sí, bueno, pero es que hay unos son más maleantes que otros. Y claro, no descarte usted que haya unos que, contra toda lógica, se hayan mantenido fieles a principios básicos de sus instituciones. Bien, pero además hay una realidad aún superior, la tentación de evitar males mayores y ser uno de los que de forma privilegiada sea de los que ponga orden. Me refiero explícitamente a si las Fuerzas Armadas están en colapso y hay una fuga masiva de oficiales y soldados, el ejército como tal, el ejército de tierra, la marina y la aviación están quedando solos. Solamente algunos miles de soldados tiene y de oficiales. Bueno, ha surgido la tesis, me la han hecho llegar, que la oficialidad más reticente al gobierno es allí donde hubo mayor corrupción, que fue la Guardia Nacional, que resisten al tal Reverol, al Caco Reverol y compañía, que resisten al gobierno, y es al propio tiempo la fuerza que tiene más efectivo. La Guardia Nacional tiene 50.000 efectivos en armas. Y con una facilidad para ellos de que son pequeñas unidades que controlan territorialmente el país. Las otras son cuarteles de 2, 3 mil, 4 mil tipos, pueden sumar 20, 30 mil entre todas, que son fuerzas que no con tanques. Ahora, ¿para qué sirven tanques? Va a salir a echar de tanque, cañonazo de tanque a un barrio, eso no sirve. Es la Guardia Nacional, una fuerza operativa por definición, que puede ser una agencia eficaz de control territorial y de mantener a flote el Estado venezolano. Bueno, ocurre que la Guardia puede ser un factor importante de definición de si sigue habiendo o no Fuerza Armada, si sigue cediéndole o no a las guerrillas colombianas que se han cogido medio territorio, si sigue cediéndole o no a los planatos de salvajes ajuste de cuentas, digamos, de contra la población civil en las bandas de todos los grandes barrios de Venezuela. Si la Guardia Nacional puede ser el último recurso de la existencia del Estado venezolano. Y bien, ¿por qué no pensar que pueda ser esta una de las tesis de salvación inicial del Estado, que por supuesto deberá regenerar la Fuerza Armada, deberá enjuiciarse a sus corruptos, deberá reclutar fuerzas nuevas que den capacidad y operatividad y educación de nuevo tipo a sus nuevas capas de oficiales, etcétera? Pero esta Fuerza Armada convertida en antro de malandro no es garantía de nada. Pero el colapso de ella puede originar la voluntad de construir una Fuerza Armada distinta y necesaria. Pues bien, nosotros vivimos proponemos esa solución de fondo. Queremos ser parte.
de una salida militar en la que la Fuerza Armada de Cooperación, la llamada Guardia Nacional, yo sé que no tiene credibilidad esta, pero es que nuestra credibilidad no importa mucho por ahora. Importa que los oficiales de la Guardia Nacional sepan ellos que sus oficiales pueden ser un factor de solución. Apenas se dé eso, entonces uno queda como oráculo. Ay, ese hombre siempre dijo esto, que no sé qué cosa. Bueno, yo dije muchas cosas que no me creyeron inicialmente. Y las dije precisamente porque no estaba comprometido en ese mundo ideal de los mitos y de las estupideces que han repetido todos esos líderes políticos. Yo nunca estuve por las elecciones, por ejemplo. No defendía ninguna de estas propuestas de la MUD. Nunca fui parte de nada que tuviera que ver con esta porquería de adecuaciones al régimen chavista. Bueno, si hay un colapso de todo eso, gente como yo, porque no soy el único, y muchos otros también, podemos ser beneficiarios de credibilidad. Entre esos factores están los republicos. Los republicos tienen solo un problema. ¿Adivina cuál es? ¿Cuál es, doctor? ¿Cuál es el problema que tenemos? No se está dispuesto a una alta disciplina y a actuar como una organización, digamos, de sólida cohesión interna y de propuestas definidas en lo político, en lo estratégico, en lo táctico, seríamos ineficaces. Yo planteé lo de los republicos hace ya 3 años, ¿eh? Como idea general. Y hemos estado abundando y acercándonos a marcos teóricos y políticos necesarios al desarrollo de una base de principio, una base programática, pero después habrá que ir a una organización de esas ideas bajadas a tierra bajo una forma de organización. Y esa organización deberá tener una disciplina para ser medianamente eficiente. Y para ser muy eficiente debe ser muy disciplinada. De manera tal que esta especie de sondeos iniciales y de caricias teóricas y políticas generales, esta especie de buenismo militante, ¿no? En que los republicos mantienen un poco en el aire muchas cosas, esto tiene que irse cerrando a una organización disciplinada de alta eficiencia en lo operativo que nos permita tener gente comprometida a fondo y tener finanzas sanas, producto de, bueno, de gente que colabore con y que sostengan los militantes su propia organización para hacer operativa muchas de estas ideas. Pero eso es otro tema, digamos, que habrá que irlo poco a poco elaborando. No tan lento, porque come el tigre. Hay que ir rápido sobre la marcha y planteando estas tesis para ver cómo alumbramos una especie de nueva etapa de los republicos y hacerlo conocer como una organización con capacidad de dirección de Venezuela. Si por no supuesto. Somos nosotros, ¿quiénes son? Si hay alguien que surge y dirige correctamente, pues nos sumamos a esa corriente. Sí, sin por supuesto. Esa era mi última pregunta, doctor, en este programa, y era, ¿por qué es tan difícil cohesionar fuerzas y movimientos y patriotas independientes a un movimiento que de verdad tenga una voz internacional y nacional, que de verdad logremos ser escuchados y que la gente nos tome en serio? Porque finalmente hay muchos movimientos, muchos, pero pareciera que no termina ninguno de cuajar, ¿no? Es que la gente realmente está buscando ese protagonismo. Nosotros como republicos pensamos que no es un tema de protagonismo, sino si hay otra persona que tiene la fuerza, digamos, y está dentro de lo que nosotros hemos planteado, nosotros lo vamos a apoyar. Pero hay movimientos que no piensan de esa forma. Entonces, ¿por qué ha costado tanto tratar de unir esas fuerzas para luchar, para rescatar lo que queda del país? Porque finalmente el país en sí, si lo rescatamos, va a florecer, va a ser una Venezuela próspera, porque Venezuela es inmensamente rica en minerales, en sus tierras, en su gente, pero hay que recuperarla de alguna forma. Educarla de nuevo, es como empezar de cero todo, es arrasar con todo esto que hay y empezar de nuevo. ¿Por qué cuesta tanto eso, doctor? ¿Por qué cuesta tanto unirnos? Porque es un dictado de la vida real. Lo más difícil que hay
es sintonizar con grandes aspiraciones. La aspiración ya por fin empieza a aparecer con nombres y apellidos. Por lo menos en contra, ya lo tenemos. La gente repudia el chavismo, repudia el madurismo, y lo nuevo, repudia la mucha. A la oposición. Ajá. Entonces repudia todo lo que es repudiable, por supuesto. Se va abriendo un vacío. Es en ese vacío donde tenemos que afirmarnos. Y va a haber muchos candidatos a que surjan como propuesta de dirección. Ya veremos. Toda persona seria que surja con algo concreto que pueda bajar a tierra su planteamiento tendrá audiencia. Estaremos pendientes de ese grupo y de esa audiencia para proponerles la unidad necesaria. Ustedes han visto cómo ustedes mismas han sido protagonistas, Johanna y tú, y otras amigas sobre, y amigos, sobre la flexibilidad que tenemos para no solo prestar nuestro canal y proponer nuestra audiencia que oigan a otras personas. Personas, para recordar uno, pues como Crobato, por ejemplo, que surgía allí con una tesis, también nos hemos expresado contra otras tesis, por ejemplo, aquella tesis de el amigo, ¿cómo se llamaba? El amigo del Altiar, chico, de aquella propuesta del Altiar, de la convocatoria al Tratado de Asistencia. Ah, claro. A Mejrabi, por ejemplo. Pero habían otros que acompañaban a Mejrabi que ya no lo acompañan. Lo nombro no para, digamos, endilgarle ninguna otra cosa que no sea una consideración pasajera a propuestas equivocadas que no tuvieron. No tuvieron aquiescencia, no tuvieron apoyo. Bueno, así seguirán surgiendo otras tesis. Por ahí andan allí los amigos estos militares de exilio, pasaron por la experiencia de Gedeón, por ejemplo, que fue un desastre completo. Hay que ver qué es lo que queda de ellos. Pero están vivas, digamos, la discusión. Y en la discusión nosotros tenemos tesis sobre todo, por la elemental razón de que hemos acumulado muchas razones sustentadas teóricas y políticamente para tener voz propia en cualquier debate. ¿De qué quieren debatir? Nosotros tenemos posiciones sobre demasiadas cosas. ¿Qué tipo de Estado? ¿Qué tipo de juicio hacemos? Sobre las direcciones, sobre los dirigentes, sobre las alianzas, sobre la política mundial. Nosotros tenemos todo. No tenemos opiniones científicas, ok, pero no es nuestro campo. Pero claro, en lo que respecta a la política y a la historia, tenemos opciones de análisis que son perfectamente comprobables en su seriedad, porque lo defendemos abiertamente por los medios que hemos podido todos estos años. Llegará un momento en que se produzca la necesidad de tener una dirección con nuestra proposición de ser esa dirección. Si surge que otros tienen la razón, y son los que interpretan mejor esa coyuntura. ¿Y cuál es el problema que nos sumemos? Ninguno. Si alguien vemos que tiene una capacidad parecida a las razones políticas y teóricas nuestras para insurgir como una gran corriente, digamos, de revolución de los hechos, de propuestas positivas contra los estafadores de toda suerte, entonces nos sumamos a esa propuesta de apartar los estafadores y de insurgir como una propuesta positiva de dirección para la sociedad. Ahora, mientras eso llega, eso puede estar 6 meses, a 3 meses o a 2 años, nadie sabe, pero nosotros mientras tanto deberíamos reunirnos cada vez con mayor seriedad y coherencia de nuestras tesis para insurgir precisamente en esa discusión nacional. Y programas como el tuyo, como los de Johanna, como los míos, como los de Humberto González. Fíjate tú que no es tan fácil eso. Había uno que era muy amigo nuestro que agarró una manía porque hay que vacunarse. ¿Sí? No le voy a hacer el favor de nombrar. Todo nombre, el que no esté por la vacuna es enemigo. Dios carajo, yo me vacuné. Todas las veces que pude me he vacunado yo. Porque para mí eso es de verdad de quinto orden, pero el que no se ha vacunado, que hay gente que no se ha, yo no sé, pues no te he preguntado nunca ni te estoy preguntando,
los repúblicos se vacunan, no se vacunan. Ese es un tema de cada repúblico, si quiere vacunarse o no. Pues esa señora... Pero es algo personal, no es algo político. Es algo político a todo el que no se vacunaba. Bueno, señor, que le vaya bien, con su locura agarre por otro lado. Pero ese tipo de cosas son discusiones falsas. En realidad nosotros tenemos que decidir es si la MUD es o no una fuerza que cohesiona el campo opositor de Venezuela contra Maduro. No solo no lo cohesiona, sino que es parte de la complicidad del régimen. Una definición básica. Todo aquel que juega a mudismo, no puede, nosotros no podemos marchar con él. Así es. Es un supuesto legado que estos sujetos llegaran al poder. Supongamos que hay un quiebre en la ala presidencial, digamos. Cae Maduro. Y ponen a, no sé, a Guaidó. Es más fácil para nosotros combatir a este grupo de supuestos opositores que lleguen nuevos al poder o finalmente esperar el quiebre total de estas atrapas de delincuentes, que son muchas cabezas, doctor, que tendremos que tumbar o aniquilar o colgar en la Plaza Bolívar. Llenaríamos la Plaza Bolívar de gente colgada. Esa es la pregunta, pero ¿para qué pasa esas cosas tan trágicas? Mira, nada, la única realidad es que Maduro representa un régimen, ¿eh? Una arquitectura política, una ingeniería de 23 años, heredada de Chávez, una credibilidad en ruinas, pero representa factores poderosos, económicos, y de corruptelas enormes, etcétera, que le dieron sedimento y sostén a un régimen político. Instituciones, inercias institucionales que fueron manteniendo a flote esta morisqueta del poder político chavista madurista. Bien, tú dices una circunstancia y Guaidó le pone la mano. Si esto duró 23 años, Chávez y Maduro, un régimen de Guaidó no duraría más allá de 6 meses, 1 año. ¿Sí? Porque no tiene capacidad para montar eso. Y si lo monta, milagro, Guaidó es un genio y construye unas poderosas instituciones de que revitalizan la sociedad venezolana. Pues no meteremos a guaidocistas, ¿será? Las mezquindades no van con nosotros. Nosotros queremos la prueba en los hechos. Los hechos es que el chavismo acabó con Venezuela. Somos enemigos irreconciliables. La MUD es socia de esa liquidación del país. Y somos enemigos, obviamente. ¿Eh? Y somos enemigos, obviamente. Enemigos de eso. Ahora, hay un factor de ello que se revela genio de la política y que en una etapa de transición logran reunir a fuerza para revitalizar Venezuela y ponerla a marcha. Bueno, nos pasamos, pero mientras tanto nosotros ayudamos a denunciar todo lo que fuera las imposturas que se han ido acumulando, no solo del gobierno, sino también de la oposición. Por eso mira, cuando uno actúa así, tiene todo por delante a favor, porque es que estamos dispuestos no a cambiar de posiciones, sino a observar cuando los intereses del país y de su pobre gente están siendo mejor defendidos por alguien que, bueno, me imagino que es que le está sonando la flauta y se reúne un gran liderazgo y logra batallas importantes y triunfos. Bueno, nos pasamos para ese sector nuevo de la nueva etapa de la política venezolana. Yo no le veo madera para eso al pobre Guaidó, y menos a estos estafadores de oficio. Porque es que el problema es que no los conocen. Yo conozco a Caprilito desde que le daba vergüenza que, digamos, que lo tomaran por un antichavista. Te estoy hablando de febrero de 1999, mi amor. Febrero. No estoy hablando ni siquiera de la nueva Asamblea Nacional, de la vieja Cámara de Diputados. Cuando él es propuesto para la presidencia por las fuerzas de oposición y por el chavismo. Y el tipo se comporta como un cobarde, pero de la peor manera, en aquella primera gestión de los hachazos que le daba Chávez a las instituciones del otro régimen. Fue un cagueta completo, un cobarde de 7 suelas. Entonces, ¿qué confianza puede tener uno en este personaje?
y en esa mafia de los gornos, de su primo el pelón Capriles Conmerente, y en haber sido figura de dos candidaturas presidenciales, vendida las dos, porque él le ganó a Chávez en la primera. La gente no sabe esas cosas, pero le ganó a un Chávez moribundo, y el tipo astutamente dijo, yo mejor espero que este se muera y me quedo todavía con el negocio. Y así fue. Queda con el negocio de la candidatura opositora. Y entonces cambia el lenguaje. Y he hecho una ronca y etcétera. Mira, hasta gente como yo los apoyamos muy desde afuera porque no nos llevábamos con esa gente, con ese equipo. Pero entonces gana el tipo. Y se caga. Pues no tengo mejor expresión que esa. Se caga. Es un cobarde completo. Y entonces vende aquel poderoso triunfo contra Maduro y el chavismo. Él sabía que Chávez había muerto desde diciembre. Lo sabía. Eso es una de las cosas que le falta cantar Pollo Carvajal. Si lo sabía el Pollo, tiene que haberlo sabido 20 o 30 o 50 personas. Uno de ellos debió ser el jefe de la oposición. Que él era el jefe o símbolo de la oposición. Chávez muerto. Maduro no carece de legitimidad. No hay que darle chance para que se eligiera dentro de unas nuevas elecciones fraudulentas, que las hicieron fraudulentas, por supuesto. Y el tipo nos vende el alma estos 10 años después de la muerte de Chávez, corren por cuenta del cobarde Capril. Así es. Diario de las vainas que monte Capril. Y el pichón de Capril es el Leopoldito, que no ha tenido el chance todavía de vendernos el alma, pero ya anda en esas andanzas y es el padre putativo de Guaidó. Por supuesto. Y ellos en su entramado buscan desesperadamente figurar. Así es. Lo único que yo veo es que si ellos llegan a figurar tanto como para tomar el poder, es mucho más fácil sacar a estos tontos que al mismo Maduro. Porque Maduro tiene un sistema que lo protege muy grande. O sea, creo que ellos crearon un sistema de protección sumamente fuerte. Entonces necesitamos que eso se quiebre. Ahora, yo no veo a Leopoldo por ningún lado como presidente de Venezuela. No, y si llegase a ser, podría ser como Carmona, 24 horas. Él tiene plata, es lo único que tiene, los primos bolichicos, todo. Claro, porque han robado tanto, doctor, que obviamente tienen plata. Y Guaidó tiene plata también, no ha trabajado en su vida, pero él es millonario, ha robado. Pero yo le perdono que sean ladrones. Lo que no le perdono es que representen una estafa política. Eso no creen en nada de lo que dicen. Tienen la política como negocio. En ese sentido son de la peor especie posible. Porque no es que hayan robado. Es que hacen de la política una estafa permanente. Así es, doctor. Así es. Mira, ¿qué más quieres tú hablar? ¿Perdón? ¿Qué más vamos a hablar? Bueno, doctor, bueno, ya tenemos una hora 20 minutos en este programa, así que lo voy a despedir para no extenderlo tanto. Creo que Instagram cambió su política y ahora no me cortan los programas, porque antes duraban como una hora exacta y ahí mismo tenía que volver a empezar otra parte, pero mire, hemos logrado hacer lo que siempre hacemos de programa sin cortarlo, afortunadamente. Yo no sé si la gente tiene tanta paciencia para oír tantas cosas, ¿eh? Sí tiene, doctor. La gente le interesa, la gente lo escucha. Lo importante es que podamos consolidarnos como movimiento. Yo creo que vamos muy bien. Obviamente le decimos a todas las personas que nos ven y le agradecemos que nos vean, por supuesto, y que nos apoyen ahora que estamos en Patreon, para que así podamos crear mucho más contenido a través de YouTube, a través de su programa del doctor Alberto Franceschi González, y apoyar al Movimiento Repúblico en patreon.com/repúblicos. Así que hay que apoyarnos, hay que aportar para que esto realmente empiece a tomar cuerpo, que es lo que nosotros necesitamos como movimiento, el apoyo de la gente, que la gente se involucre realmente en el movimiento, para que así podamos luchar por una Venezuela libre y democrática como queremos. Mira, con las presidente, como usted, doctor, usted tiene que ser el presidente. Mucha gente lo quiere como presidente. Mira, con las primeras platicas que se recogieron con el tal Plato, o sea,
no la has dicho, pero porque la considera como parte del paisaje, ¿no? Que es la recuperación y empezó a funcionar otra vez la página republicos.org. Republicos.org. Así es, doctor. Estamos todos apoyando, me incluyo, y hay que apoyar. Hay que apoyar al movimiento porque no podemos ser republicos solo de nombre. De verdad tenemos que hacerlo de corazón. Y necesitamos que la gente de verdad se comprometa con el movimiento y con lo que queremos, que es cambiar el país, recuperarlo. Esa página es el alma, es la referencia, todo lo que sea la referencia teórica, la actualización de los análisis, la apertura. Yo, a mí me enorgullece ver gente que no conocía, nunca había oído nombrar, y empiezan a elaborar cosas y a publicar cosas en dentro de nuestros, digamos, parámetros políticos, ¿no? Y teóricos. Nuestra ligación con la gente esta seria de la filosofía, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, de la gente de Oviedo, está allí como una palanca importante para, digamos, toda esta cosa. Y hay análisis. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría que tuviéramos la capacidad de convencer a muchos a partir de nuestra mayor solidez teórica y política. Este seguidismo que hay, por ejemplo, respecto en lenguaje superficial de periodistas y tal, y lo digo así despectivamente, sobre Ucrania, por ejemplo, todo lo que está detrás de esa operación enorme de conflictos europeos en torno a la cuestión ucraniana. Eso hay que estudiarlo, porque nosotros debemos tener opinión sobre esas cosas. Y los invito, nosotros no es que tengamos un dogma respecto a nada, pero hay muchas cosas que podemos opinar de la historia mundial, de la historia europea, de la historia venezolana, de nuestra capacidad para hurgar en nuestro pasado las cuestiones fundamentales que constituyeron nuestra cultura política y nuestras instituciones. Hay muchas cosas que los republicos podemos aportar a la discusión. Y es por ello que les invitamos a participar, pues, del seguimiento de nuestra página y a participar en estos programas. Así es, doctor. Así es. Bueno, todos necesitamos apoyarnos para que podamos continuar con nuestra labor. Hasta pronto y muchas gracias. Pronto, doctor. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por estar conmigo en este punto de inflexión, mi primer programa del año. Un abrazo. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.